Hola subitubers, hoy les traigo un nuevo tutorial para sus bebés Heli. Voy a tratar de una diadema para su bebé Heli o para ustedes, que es como esto. Ok. Así es azulita, bueno la que yo hice. Y hasta puede ser para usted, como ya lo dije. Vamos a iniciar con los materiales. Va a ser un listón largo, depende de la cabecita de tu bebé. Y también unas de esas cosas que la verdad no sé cómo se llaman, que pegan de un lado y del otro. El mío ya tenía, pero bueno. Y otro pedazo de listón para el moño. Y pasadores por si te lo vas a hacer a ti, para que te lo amarres a tu cabecita. Y para el moño vas a necesitar, como ya lo dije, otro pedazo de listón, lo siento. O si no, moños ya hechos de estos brochecitos que yo tengo aquí. Y un botón del color Vamos que tú quieras. Con el tutorial. Lo primero que vas a hacer es tomar tu listón, el que le vas a poner en tu cabecita, y vas a empezar a hacer el moño así normalito, como te amarras los zapatos, o como sea el normal, y después lo vas a ajustar como quieras, del tamaño que tú quieras. Yo lo quise chiquito. Como lo pueden ver, ahí lo estoy ajustando. Y también, se me olvidó, van a necesitar resistol blanco o del que quieran y unas tijeras. Después, ya que hicieron su moño, van a cortar las tiritas que sobran, por si sobran. Y ya que lo recortaron, lo van a ajustar un poco, pero no tanto, si no se les va a deshacer. Y después van a tomar su botón y lo van a pegar ahí en el centro del moño. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Bueno, yo escogí este pegamento, ya saben, el famoso Cytia, que me ayuda con mis biberones. Es muy bueno, la verdad. Pero ustedes pueden escoger el que quieran. Pegamento blanco, Coca-Cola loca, no sé. 5000, los que ustedes tengan en casa y los que ustedes prefieran. Algo así. Algo así te tiene que ir quedando. Vas a esperar a que seque. Y bueno, en lo que seca, les voy a enseñar que si ustedes eligieron esta idea de que ocupen un moño ya hecho, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Bueno, vas a tomar el listón que te vas a poner en la cabeza o que le vas a poner en la cabeza a tu bebé. Y si son de esos moños que se abren, pues solo lo abres y lo pones en el listoncito. Lo puedes poner de arriba o lo puedes poner desde abajo. Queda muy bonito. Yo pues lo decidí poner desde abajo. O también lo que puedes hacer es pegarlo a tu cinta para que resista más, pero bueno, se quedaría ahí para siempre, pero yo siempre decido mejor sobreponerlo, porque si no, luego los quiero usar y no. Ya que haya secado tu moño, lo vas a pegar a tu listón. Bueno, vas a tomar el listón, el que le vas a poner en la cabeza a tu bebé o a ti. Ya sé que lo repetí muchas veces, pero para que me entiendan. Y le vas a poner resistol o pegamento a tu moño.
Y lo vas a pegar ahí en donde tú quieras y lo vas a dejar secar. Ahora solo tienes que esperar a que seque. En mi caso son 24 horas. Bueno, esto que te dije que era para como estas cositas, la verdad no sé cómo se llaman, pero bueno, son para que pegue en la cabecita de tu bebé y si tienes de cabello como Frida. Por eso necesitas los pasadores para enganchárselos y ya. Yo tengo este que se lo voy a pegar aquí porque estos la verdad ya no pegan. Algo así. Y bueno, si quieres se los puedes pegar como yo. Si te gustó este video, ya sabes qué, dale like, suscríbete aquí abajito a mi canal, comenta y comparte. Saludos a todos mis sofitubers. Muchos besos, muchos besos. Muchas veces, ok. adiós, los quiero. No se me vayan, mis Sofitubers, porque les tengo un pequeño aviso y otra cosa más. Bueno, el aviso es que yo voy a subir videos lunes, miércoles y viernes. Y si puedo, los domingos. Solo para que estén atentas y ya. Les quiero recomendar un canal que, si puedo, les dejaré el link aquí abajito en la cajita de descripción. O si no, se los voy a dejar aquí. Su nombre es Dayana Ávila. Al final de mis videos no voy a hacer recomendaciones. Solo fue por esta excepción que es mi amiga y la quiero mucho. Suscríbanse a su canal, denle like a sus videos, compartan sus videos y que es, no sé si se acuerdan que hice un video especial de marzo. Bueno, también como hoy es primerito de abril, voy a hacer el especial de abril y bueno, les quiero enviar muchos besos, muchos abrazos a todas las personas que me cumplen este mes, que cumplan mucho más años, sigan con sus metas, nunca se rindan. Cuando si les dejan comentarios malos, críticas, a mí voy a ver por una persona que nunca le vas a caer bien. Pero bueno, les mando muchas felicitaciones, muchos besos, muchos besos, muchos besos, muchos besos, muchos besos. Ok, eso es todo. Solo muchas felicitaciones a ustedes. Como les decía, si les hacen críticas y todo eso, no va a haber una persona que les va a caer mal. Va a haber una persona que siempre le vas a caer mal. Así que a ti, resbálatelo como si fuera mantequilla. Y ya. Pues eso, felicitaciones. Muchas felicitaciones a los que me cumplen este mes de abril. Ahora sí, ya se terminó este video. Adiós, los quiero.